tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Buenas, buenas, buenas. Hoy vamos a dar clase de pilates y vamos a tener muchos, bueno, pilates ya sabéis que siempre nos centramos mucho en abdominales, pero va a ser súper, súper intenso para los abdominales, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir subiendo gente. Hola, Carmen. Hola, sí. Hoy sí, ¿eh? En directo, así me gusta. Venga, vamos a estirarnos de pie. Nos ponemos de pie y vamos a estirar brazos abiertos. Hola, Julia, Manolo, ¿qué tal? Venga, abrimos pecho y tiramos hacia atrás. Mira, calentando un poquito ahí los hombros, brazos, la espalda, abriendo el pecho, respirando. Vamos, hay pequeños toques atrás, sin forzar, cuidando que el hombro no se suba, dejándolo ahí abajo. Vamos, 5, 4, 3, 2 y 1. Y cerramos y abrimos y cambiamos el cruce arriba y abajo. Inhalando y exhalando. Como estamos calentando, cuidadito ahí con hacer muchos aspamientos exagerados. Cuida que el lumbar esté totalmente recto, que no esté curvado, que no te vayas con el glúteo para atrás, el glúteo metido, abdomen prieto. Venga. Cruzamos, cruzamos, respirando. Vamos, 3, 2 y 1. Nos quedamos brazos ahí, hombro relajado y hacemos círculos medianos. Ni muy pequeños ni muy grandes, ahí medianos. Calentando de nuevo el hombro, la espalda. Venga, respirando ahí. Ya sabes, inhalando por nariz, soltando por nariz. Hola, hola, Rafael, Fátima, Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Chicas. Venga, miembros y miembras. Venga, cambia hacia el otro lado. Círculos ahí medianos. Relaja, relaja. Y venga, vamos a abrir un poquitín más las piernas y nos vamos a ir hacia la rodilla y cambiamos. Metemos abdominales y cambiamos. Venga, recuerda lo que te he dicho antes. Basculamos la pelvis hacia adelante y evitamos que se quede ahí el lumbar muy curvado, ¿vale? Venga, cogiendo aire, soltando. ¿Cómo estamos calentando? Lo mismo que te dije antes, no hagas ahí mucho esfuerzo de momento. Calentemos el costado, el torso, los oblicuos, que luego trabajaremos también. Y mira, nos quedamos ahí y sacamos cadera y llevamos brazo por encima de la cabeza. Sacamos cadera y subimos. Estira, estira. Venga. Coge aire, suelta. Coge aire, suelta. Respirando. Inhalando y exhalando por nariz. Vamos, cadera a un lado y al otro. Respira. Y 3, 2 y 1. Mira, vamos a irnos hacia adelante. Espalda recta. Nos quedamos ahí en paralelo al suelo. Vamos a llevar brazos arriba y atrás. Arriba, delante y atrás. Delante y atrás. Calentamos de nuevo. Espalda, abdominal, brazos. Venga, y las piernas al mantenerlas ahí bien estiraditas, también estamos calentándolas, trabajándolas. Vamos, 5. Cuidado lumbar, ¿eh? 4. Mete abdomen. 3, 2 y 1. Me quedo y mira, un lado y otro. Atrás. Brazo, brazo. Atrás. Respira. Abdomen prieto. Vamos, 5, 4, 3, 2 y 1. Y venga, nos volvemos a ir de pie. Volvemos a llevar un peso a la pierna izquierda. Subimos derecha, dobla ligeramente rodilla izquierda y bajamos. Pie en punta. Venga, y calentamos un poquito también. Aquí, faja abdominal apretada. Calentamos también abdominales inferiores. El cuádriceps y el equilibrio, ¿eh? Importante, trabajar el equilibrio. Luego, en el reto que haremos más tarde, si nos diera tiempo, haremos el que hicimos el otro día y ampliaremos si podemos, ¿vale? Venga, así que, y también trabaja el equilibrio. Hay que trabajarlo, ¿eh? Hay que trabajarlo. Símbolo inequívoco también de juventud, de que tenemos el cuerpo en forma.
tener equilibrio. Hay gente que lo tiene más fácil, hay gente que le cuesta más, pero como todo, se practica. Vamos con el otro lado. Rodilla doblada y pie en punta y subimos. Mete abdomen, espalda recta, basculamos pelvis, activamos glúteo. Todo eso, venga. Todo eso y con una sonrisita, la sonrisita del entrenador que te pide cuando estás ahí muriéndote. Pues esa, venga, que de momento solo es calentar y no nos estamos muriendo. Venga, 3, 2 y 1. Y abrimos piernas y descensamos un poquito ahí, caderas. Venga, vamos para abajo. Vamos para abajo, nos vamos a colchoneta. Nos vamos a colchoneta y empezamos. Vamos a llevar rodillas dobladas y vamos a llevar brazos extendidos ahí. Vamos a calentar el abdominal. Vamos a llevar, como siempre, esa separación de barbilla al pecho, abdomen bien prieto hacia adentro, como si tuviéramos una placa aquí de peso gigante que nos se oprimiera hacia abajo. No impulsamos hacia adelante el abdomen ni lo impulsamos hacia arriba, siempre hacia abajo, ¿vale? Y desde ahí vamos, arriba, exhalo. Concentrando, no es cuestión de ahí 200 y sacando abdomen, todo lo contrario. Concentramos, exhalamos. Incluso si quieres, si ya tienes práctica en hipopresivo, podemos intentar un poquito hipopresivo, exhalando, llevando el abdomen hacia adentro, succionando el abdomen, ¿vale? Y te quedas ahí un segundito. Cuida que el hombro esté alejado de las orejas. Cojo ahí abajo, suelto. Activa también el glúteo. Fíjate todo lo que tenemos ahí trabajando a la vez. Lo bueno de Pilates es que hacemos muchos músculos en un mismo movimiento. Si te duele el cuello, la cabeza la podemos sujetar con la mano, ya sabes. Vamos arriba, pero no tires, ¿eh? No tires de cuello. Arriba. Dos más. Arriba. Y nos quedamos. Arriba y mantenemos. Quedamos. Mantengo hombro relajado. 10 tiempos. 9, 8, 7. Más arriba. 6, 5. Mete abdomen bien fuerte. 3, 2, 1. Y relajamos. Vamos a relajar el cuello, que lo vamos a cansar un poquito hoy en estos ejercicios primeros. Así que lo vamos a relajar a un lado y al otro. Y descansamos. Vamos a abrir un poquitito más las piernas. La teníamos a la altura de las caderas, la abrimos a la altura de los hombros. Volvemos a llevar brazos hacia arriba, pero hacemos un rango de movimiento un poquito más ahí grande. Y si podemos, incluso subimos un poco más que hicimos antes, ¿vale? Todo eso, cada uno el nivel que tenga. Si quiere, puede seguir en la versión fácil que acabamos de hacer, básica. Cojo aire. Subimos. Cojo aire, lo mismo si puedes. Al meter abdomen, succionamos el abdomen hacia adentro. Subo. Cojo aire. Exhalo. Recojo abdomen. Quédate un segundo. Codo flexionado. No me curves el lumbar. Y arriba, un poquitín. Cojo aire. Suelto. Y arriba. Cojo aire. Suelto. Y arriba. Dos más. Atrás. Cojo aire. Arriba. Subo un poquito. Tienes que notar el abdomen. Y en el último, si podemos, quedamos 10 tiempos como hicimos en el primero. Subo. Quedo arriba. Mira, el codo está un poquito hacia afuera. Y mantengo 10. Tienes que sentirlo intenso. 9, 8, barbilla libre. 7, 6, 5 más arriba. 4, 3, 2, 1. Y relajamos. Volvemos a descansar el cuello, que lo hemos tensado aquí bastante. Ya sabes que en cualquiera de los ejercicios que vamos a hacer, siempre puedes hacer la modificación de sujetar la cabeza con la mano, ¿vale? Así que relaja a un lado y al otro y descansa. Venga, pues vamos a trabajar en este. Mire, vamos a llevar manos debajo justo de las corvas. Abrimos un poquitín más las piernas, codos hacia afuera y vamos a dejar ahí esa parte totalmente ahí hacia adentro, ¿vale? Inhalamos,
exhalamos y bajamos un poquito. Cogemos aire, soltamos, aprieta abdomen. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Codo flexionado, suelto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto, aprieta. Dos, cojo aire, exhalo. Y uno más, quédate. Cinco, cuatro, codo flexionado. Tres, dos, uno, y descanso. Y relajo a un lado y al otro, cuello, y descanso ahí un poquitín y relajo. Venga, pues este lo vamos a hacer en versiones diferentes. Mira, vamos a abrir un poquito más los talones fuera del glúteo y nos vamos a ayudar a la subida. Manos debajo de las corvas, igual que hicimos ahora mismo, y vamos a curvarnos, 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 curvarnos. Mira, casi, casi, casi vamos a llegar con lumbar en el suelo y volvemos a subir. Y aquí la espalda súper recta, los hombros bajos, las orejas alejadas de ellos. Cojo aire. Curvamos y mira, los pies no se suben, los pies están anclados en el suelo, ¿vale? Volvemos arriba. Estiro, siente cómo se estira toda la espalda, como si nos tiraran del pelo hacia el techo, hacia arriba, alargándonos. Exhalo. Curvamos y llevamos casi, casi, casi lumbar al suelo. Y volvemos a subir y a estirar. Ancla los dedos de los pies en el suelo. Cojo aire, suelto. La barbilla ahora sí que la llevamos hacia el pecho. Cogemos aire, estira, crece. Suelto. Codo flexionado, ya sabes. Arriba, crezco. Suelto. Y uno más, cogemos aire y nos vamos a quedar. Así que coge fuerza. Cojo aire, suelto y quedémonos aquí. Mantenemos ahí, abdomen bien prieto, metido hacia adentro. No lo dejes que se salga. Los pies anclados y quedo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arriba. Y voy a descansar cruzando ahí, llevando mano al codo contrario y descansando brazos, espalda, abdominales, aquí un poquito relajando. Vale, pues vamos a imaginar que detrás de debajo de la pierna, en el bíceps femoral, tenemos un carril que va bajando y va subiendo nuestras manos por él, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer, bajar, bajar por el carril de las manos hasta el glúteo y casi casi pegamos nuestra espalda en el suelo, no lo hacemos del todo y volvemos a subir. No sé si se ve bien desde ahí. Mira, vamos a bajar, bajamos por el carril, casi, casi, casi al intercostal y volvemos a subir y a estirarnos, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer eso. Es bastante más intenso para el abdomen, concéntrate. Y si ves que te duele el lumbar, trabaja en anteriores, ¿vale? Cogemos aire, curvamos y nos vamos por el carrilito de la pierna hacia abajo y arriba. Y volvemos a estirarnos y crecer. Soltamos. Bajamos casi casi al glúteo y subimos arriba. Los pies te ayudan, aunque no lo creas. Al estar muy firmes contra el suelo, te ayudan también en la subida. Si estás subiéndolos, tú no puedes subir, te cuesta muchísimo, ¿vale? Si están bien apoyados en el suelo, te ayudan un poco. Cojo aire, suelto, bajamos. Hacia el glúteo y subimos, ya tiene que quemar el abdomen. Cojo aire, saltamos, soltamos aire, nos saltamos y arriba, estiro. Dos, bajamos, meto abdomen, subimos, estírate y nos vamos a quedar igual que hicimos antes. Intenso, ¿eh? Lo advierto y el que advierte no es traidor, es advertidor. Bajamos, 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 bajamos. Nos quedamos en el aire y quedo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajamos y descansamos. Y ahí has tenido que sentir
muy intenso el abdomen, ¿eh? Vamos a estirarlo. Abrimos ahí costillas y lo relajamos, alargando brazos por detrás, piernas estiradas y relajamos ahí el cuerpo. Eso es. Vale, pues desde aquí nuestro lumbar va a estar en el suelo, bien apoyado, ¿vale? Siempre va a querer curvatura ahí de nuestro glúteo, pero tenemos que intentar bajarlo ahí, ¿vale? Subimos la cadera y dejamos que la espalda se quede aplastada contra el suelo. Los pies también te pueden ayudar al subir los deditos de los pies hacia arriba. Venga, pues desde ahí vamos a subir. Vamos a empezar en básico en este porque luego lo ampliaremos. Brazos detrás de la cabeza y inhalamos. Exhalamos y vamos a llegar casi casi a nuestro tobillo si podemos, llegamos totalmente, si no, a donde nosotros lleguemos, ¿vale? Y llevamos atrás. Aquí lo importante también es en la bajada, que no me arquees la espalda. Es decir, no hagamos esto y volvemos a arquear, ¿vale? Estamos arriba controlando y bajamos controlando. Y ahí el abdomen va a trabajar 100%, ¿vale? Venga, vamos con izquierda. Inhalamos, exhalamos. Y atrás despacito. No corro. Cojo aire. Suelto. Y abajo concentro la fuerza en el lumbar. En que no se suba. Suelto. Y bajamos. Lentamente. Inhalamos. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Dos. Soltamos. Y último, cogemos aire. Exhalamos. Y nos vamos a quedar 5 y 5 en cada pierna. Venga, abdomen muy, muy prieto. Inhalamos. Soltamos y quedamos 5. Hombro relajado, 4, 3, mira el pie, 2, 1 y atrás. Los deditos de los pies hacia el techo. Inhalamos, exhalamos y quedamos. 5, 4, 3, 2, 1 y descansamos. Y vuelve a sentirse el abdomen intensito, así que lo vamos a relajar. Venga, como siempre, a estas horas más o menos, si quieres un poquito de agua, aprovecha, aprovecha, agüita, agüita fresca, que hace mucho calor, hay que hidratarse, ¿eh? Hay que hidratarse. Venga, y este lo vamos a hacer, como te decía, un poco más intenso. Venga, volvemos a tumbarnos, volvemos a llevar el lumbar pegadito. Y mira, hemos subido una, bajado, una, bajado. Pues vamos a llevar de nuevo los deditos del pie hacia arriba. Vamos a volver a llevar rodilla al pecho y atrás. Pecho y atrás. Pecho y atrás. Pecho y atrás. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Arriba y atrás. Más dinámico. Atrás. Arriba y atrás. Arriba. Suelto, cojo aire. Suelto, cojo aire. 3, 2, ánimo, 1 y descansa. Y volvemos a sentir quemando los abdominales. Ya me lo diréis ahora luego en comentarios, pero al menos a mí sí que están ya ardiendo. Seguimos con con variaciones de este ejercicio. Lumbar pegado al suelo, brazos detrás de la cabeza. Y mira, ahora si puedes, vamos a subir y nos vamos a mantener de nuevo con la sensación de intentar coger nuestro tobillo y volvemos a intentar no llevar lumbar arqueado en ningún momento. Cojo aire atrás, exhalo. Cojo aire atrás, no corro, ¿eh? Y bajo. Cojo aire atrás y bajo. Cojo aire atrás y bajo. Inhala abajo. Suelto. Inhala abajo. Suelto. Inhala abajo, lumbar bien pegadito. Suelto. Dos más y ahora nos vamos a quedar igual arriba 5 tiempos. Intenso, así que concéntrate. Fuerza aquí y arriba. Quedo 5, 4, 3, 2, 1 y bajamos.
Inhalamos atrás. Quedo aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Y bajamos. Y venga, si quieres un poquito más, vamos con un bonus arriba. Nos volvemos a quedar aquí. Y mira, la pierna se sale hacia afuera y dentro. Dentro, fuera. Vamos. Trabaja. Dedos de los pies hacia arriba. Empuja. 3, 2 y 1. ¡Oh! Este se siente muchísimo. Relaja, relaja. Abre costillas. Venga, engaña al músculo que crea que ya se ha acabado. Pero seguimos con otra pierna. Y venga. Fuera, dentro. Fuera, dentro. Y vamos. 3, 2, 1. Y descansa. Y relaja. Ay, ay, ay. Venga. Descansa ahí un poquito y vamos a llevar piernas en ángulo de 90 grados, aquí 90, aquí 90, ¿vale? Dedos de los pies ahora en punta hacia afuera y desde ahí, mira, vamos a llevar brazos hacia los tobillos igual y vamos a ir a un lado y al otro, abajo y atrás, abajo y atrás. Este trabajamos en versión básica. También si te duele cuello, si te molesta cuello, puedes trabajar aquí. Estamos trabajando aquí sobre todo hombros, pectoral y un poquito los abdominales. Y aquí trabajamos un poco más intensamente abdominales, ¿vale? Tú mismo vas haciendo tu nivel. Venga, codo semiflexionado, barbilla libre, quedamos y 3, 2, y el último, y descanso. Rodillas al pecho, este es bastante más fácil que los anteriores, menos intenso para el abdomen, pero lo vamos a complicar. Que nos gusta complicarlo, madre mía. Mira, volvemos a ángulo de 90, ángulo de 90. Y ahora lo vamos a estirar. Nos vamos a quedar ahí estiraditos, bien plano el abdomen, y volvemos a trabajar. Y en el mismo, notarás muchísima más intensidad en abdominal. Vamos. Y 4, 3, ánimo, lumbar pegado, 2 y 1. Y descanso. Rodillas al pecho, tira de ellas hacia el pecho. Vamos a llevar hacia un lado y hacia el otro. Y lumbares, vamos a descansarlo. Y mira, vamos a relajar el cuello que también sufre bastante y estamos ahí trabajándolo. Hacia el lado derecho y hacia el izquierdo y hacia el centro. Y descansamos. Y relajamos. Venga, pues vamos con un clásico de abdominales que vamos a trabajarlo bien, ¿vale? Los crunch, que son estos ejercicios en los que tiramos de cabeza hacia adelante, los puedes hacer fenomenal o los puedes hacer fatal y no servir para nada. Vamos a hacerlos fenomenal. Bueno, si tú quieres hacerlos fatal para que no sirvan de nada, pues cada uno lo que quiera, pero vamos a intentar que esté fenomenal. Vamos a llevar los codos bien abiertos hacia el suelo, la barbilla libre. De nuevo, no impulsamos el abdomen hacia adelante, ¿vale? Trabajamos ahí el suelo pélvico, recogemos suelo pélvico. No llevamos abdomen hacia afuera, hacia adentro todo el rato y exhalamos en la subida, ¿vale? Y ahí vamos a trabajar como si tuviéramos, lo que te dije antes, una plancha de hierro en el abdomen que nos impide sacarlo hacia afuera. Y bajamos lentamente, llevando bien fuerte, bien abiertos, perdón, los codos hacia el suelo. Nuestras rodillas están juntas, un poquito si quieres separadas, pero muy poquito, ¿vale? Inhalamos, exhalamos, plano, como si nos quisiéramos mirar el abdomen desde arriba, ¿vale? El ombligo desde arriba. Y bajamos. Además, esté bien trabajado, vamos a estirar también la espalda. Llévala recta. Cojo aire, suelto. Cuando estamos al suelo, aplastamos espalda, codos, abrimos pecho. Cojo aire, suelto. Meto abdomen. Me miro abdomen desde arriba casi. Y abrimos. Inhalamos. Exhalamos. Quedamos aquí, mantenemos aquí, barbilla libre, quedo 5, subo un poquito más, recojo un poquito más, 4, 3, más arriba si puedes, 2, 1 y descansamos. Y ahí vamos a estirar cuello, vamos a estirar también la espalda, los hombros, pero sí
hacemos esto sin control, cuando veo muchísima gente en los gimnasios hacer esto sin control, todo lo que haces es tirar de el cuello, no hacer casi casi nada de abdominal y hacerte daño. Así que por eso hay que concentrarse en ello. Si haces otros ejercicios, que no sea pilates, otras modalidades de ejercicio, recuerda eso, ¿vale? No tiremos de cuello, el lumbar bien pegado y no impulsamos todo el rato abdomen hacia adelante, que conseguimos todo lo contrario que lo que queremos. Venga, que no te enrolles, Rosa. Vamos a estirar pierna izquierda arriba, la derecha la dejamos hacia abajo, mantenemos ahí manos si podemos al tobillo y cambiamos en un clásico de pilates. Si quieres, puedes dejar rodilla doblada si no tienes tanta flexibilidad. Venga, y estiramos, codo flexionado hacia afuera y cambiamos. Y si ya eres un poquito más pro, vamos a llevar rodilla girada en posición pilates. Deditos de los pies hacia afuera. Venga, codos hacia afuera. Y tijeras a ir, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Rodilla girada, posición pilates. Recuerda, si puedes, estira piernas. Si necesitas doblarlas un poquito, las dejas ahí dobladas. Venga, arriba y abajo. Y tres, y dos, ánimo. Y uno. Y descanso y relajo. Estírate, arquea ahora sí la espalda y descanso un poquitín. Venga, nos vamos a ayudar de rodillas y vamos a subir a sentarnos. Ya sabes que tenemos que asentar bien coxis aquí, ¿vale? Para que no estemos aquí, que creamos que estamos estirados, pero no. Nos quedamos ahí bien en los huesitos, los isquios. Mantenemos espalda muy recta, codos flexionados igual que estábamos antes. Y vamos a inclinarnos hacia atrás y volvemos arriba. Un básico, pero que trabaja muy bien también abdominales. Inhalamos, exhalamos. Cojo aire, estira arriba, exhala, bajamos espalda muy recta, hombros bajos, no los subas a las orejas. Exhalo y arriba. Planos, los pies contra el suelo te ayudan. Y arriba, cogemos aire. Exhala, cojo aire, exhala, cojo aire, suelto, cojo aire, suelto, dos de estos, inhala, suelto, y en el último, como estamos haciendo, vamos a mantenernos, estira espalda, larga, 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 hombros relajados, cuello largo, pies bien firmes contra el suelo. Mantengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y enganchamos de nuevo codo contrario y relajamos. Arquea espalda, deja que el abdomen se relaje. ¿Qué seguimos con este? Este ejercicio no lo he dicho, pero podemos hacerlo en versión un poquito más light para las personas que les duela el lumbar, ¿vale? Subiendo y bajando y apoyándonos las manos en el suelo. Lo mismo con el que viene ahora, ¿vale? Manos hacia adelante, si no tenemos problemas lumbares, nos volvemos a bajar, tal como hemos hecho en el anterior, y esta vez son las piernas, las rodillas, las que van hacia nosotros. Intentamos no subir nosotros el cuerpo, sino que sean las rodillas las que vayan hacia el pecho. Arriba. Controla que el peso del cuerpo se distribuya, para que no te pese más de cintura para arriba y pierdas equilibrio. Arriba, arriba, arriba. Y tres, arriba. Y dos, arriba. Y uno, arriba. Y mira, vamos a descansar en la pinza de yoga y nos llevamos hacia adelante, nada, sin forzar nada, simplemente en nuestro propio peso, hacia las piernas. Arquea la espalda y relaja en contraposición. Volvemos a trabajar el mismo ejercicio, pero esta vez vamos a juntar las rodillas y las vamos a llevar ambas dos hacia atrás. Recuerda, si te duele lumbares, ¿vale? Podemos realizar este ejercicio que también estás trabajando muy bien, o inclusive este todavía más apañadito para las personas con lumbares
sensibles, ¿vale? Venga, nos volvemos hacia atrás, rodillas juntas y subimos, intentando que sean solamente las rodillas las que se muevan, que eso es lo difícil y complicado en este ejercicio. Nada, mira, no subirás mucho, no pasa nada. Trabajamos muy fuerte abdominales inferiores. Vamos. 5, 4, 3, 2 y 1. Y descanso de nuevo la pinza y relajo. Eso es. Muy bien. Venga, pues nos vamos a tumbar. Que eso de primeras siempre suena bien, lo de vamos a tumbarnos, porque así estás descansadito un poquito, pero vamos a ver qué tal ahora. Mira, vamos a cruzar pierna derecha encima de la izquierda. Y desde ahí vamos a apretar fuertemente brazos contra el suelo y vamos a elevar las piernas y bajar. Y ahí la intención es que nuestro lumbar de nuevo no se arquee. Si nos duele lumbares, lo que podemos hacer es una versión mucho más fácil, más facilita para lumbares, ahí doblando las rodillas y bajando. Venga, de hecho vamos a empezar así, si queréis, todos, el que quiera ya puede, como ya he explicado el más avanzado, si queréis podéis hacer el avanzado, pero para todos que empecemos calentando un poquito, vamos con piernas cruzadas dobladas, ¿vale? Subimos y bajamos. Que sea un poco menos intenso no quiere decir que no trabajes súper bien los abdominales. Aquí no dejamos que el abdomen se salga. No es un movimiento muy grande, no es esto, ¿vale? El movimiento es pequeñito, muy controlado. Y lo mismo, al exhalar, metemos abdominal. La pierna derecha da todo el peso a la izquierda. Y también está trabajando el cuádriceps al hacer eso. Bajamos, subimos. Concéntrate en que el peso de la pierna nos ayude a trabajar ahí muy fuerte abdominal. 3, 2 y 1. Quedamos, mantenemos. 3, 2, 1 y descansa. Estírate si quieres, relaja. Estira y brazos y venga, cruza la otra pierna. Ahora es la izquierda la que está arriba y de nuevo concentro. No movimientos rápidos, ¿vale? Concentramos. Es pequeñito el rango de movimiento, pero muy concentrado. Cojo aire. Exhala al bajar. Al exhalar, concentramos en meter el abdomen al máximo. Meto aire, suelto aire. Meto aire en el abdomen, suelto. 2, suelto. Y nos quedamos 3 tiempos en el aire. Pero 3, 2, 1 y relaja. Descansa piernas, estírate si quieres. Y venga, si puedes, vamos con el avanzado. El avanzado es intenso, ¿eh? Cuidado. Porque si no tenemos mucha fuerza en el abdomen, ¿qué va a hacer? Va a tirar del lumbar. Así que si quieres, puedes trabajar en el que acabamos de hacer ahora, que por eso te lo hemos hecho todos, para que así lo aprendieras bien. Lumbar bien pegadito y subimos. Nada, muy poquito. Y bajamos. Subimos. Y bajamos. Subimos, pies en punta. Bajamos. La pierna además, derecha, en este caso la izquierda, trabaja muchísimo al subir la pierna derecha, el peso de la pierna derecha, encima de ella. Uno más y descansamos. Cruza, descruza, estira. Venga, cambias. Manos debajo de los glúteos. Subimos, muy poquito. Subimos. Cuida el lumbar. Subimos. Subimos. 3. 2, ánimo, último, y descansa, y relajamos. Vamos a relajar un poquito los abdominales, subiendo los glúteos, nos quedamos ahí en el puente, los brazos los llevamos hacia atrás, y descansamos también aquí el lumbar, que también ha trabajado mucho en este último. Vamos a ir bajando despacio, 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 nuestra espalda al suelo, a la colchoneta, y volvemos a subir. Apretando glúteos hacia el techo. Y bajamos.
descansamos, lumbares y relajamos. Venga, nos vamos a ayudar de rodilla, que vamos con el reto. Venga, nos vamos a cuclillas y vamos a mantener ahí en cuclillas un poquito. Vamos a calentar ahí. Vamos a llevar brazo extendido hacia el techo y vamos a cruzar brazo, codo por encima de la rodilla izquierda y mantenemos, ¿vale? Vamos a estirar ahí el oblicuo que hemos estado trabajando también en la clase y descansamos. Cuando digo descansamos en posición de estiramiento, es que intentamos relajar los músculos para sentirlos no tensos, no doloroso, sino descansado, relajado, estirado, sin esa tensión. Y descansamos a ese lado y lo mismo en el otro. Subimos y cruzamos. Codo, rodilla contraria y siente cómo se estira todo el costado izquierdo en este caso. Este también es genial para estirar lumbares, cuando tenemos ahí mucha tensión en lumbar. Mantenemos. Y volvemos al centro y nos estiramos piernas. Y mira, una pierna y otra rodilla hacia adelante, arriba y abajo. Y descansamos un poquito y vamos subiendo despacio, vértebra a vértebra, lentamente. Venga, nos vamos arriba. Venga, y vamos con el que hicimos el otro día. Recuerda que el equilibrio encima de la colchoneta es peor, porque se hunde y te cuesta un poquito más. Así que si quieres, lo puedes hacer en el suelo totalmente. Y alguno que me decíais el otro día que encima tenéis el suelo que no era totalmente plano, que era más complicado. Así que venga, concentramos. Piernas nada, un poquito abiertas, ¿vale? A la altura de las caderas o un poco menos inclusive. Vamos a llevar palmas de las manos juntas en Namaste. Subimos al techo esas manos y volvemos a hacer lo que hemos hecho ahora ahí. Y mantenemos mirada al codo, si podemos, contrario. Como es una torsión, va a hacer que se masajeen también los órganos internos de tu cuerpo. Aparte también estamos estirando muy bien la espalda, los abdominales, los trabajamos. Y volvemos, descansamos y arriba cogemos aire. Y vamos con el otro lado. Inhalamos, exhalamos, codo contrario y si podemos, mirada hacia el codo derecho en este caso. Equilibra ahí. Y arriba, subimos y descansamos. Vale, pues esto ya lo hicimos el otro día y ahora vamos a intentar subir la pierna una vez que tengamos ese cruce. Pero como vi que os costaba un poquito, vamos a empezar primero con este más básico. Y vamos a llevar pierna ahí arriba y mantenemos. Equilíbrate. Mantengo ahí, mantén ahí. Síguelo. Estaba escuchando al bicho hacer cosas malas. Venga, descansamos, relajamos y vamos al otro lado, a la otra pierna y mantenemos ahí como si fuéramos un flamenco. Y si quieres, incluso palmas de las manos al pecho en Namaste o abrimos brazos o como tenemos muebles ahora cerca, nos podemos ayudar con ellos. Cualquiera de las opciones correcta. Mantengo. Y descanso y relajo. Venga, pues vamos a intentar con la posición que estábamos antes, llevar el pie ahora hacia atrás. Cuidado ahí, mantenemos concentración, equilibra ahí y respiro. Todo el peso en pierna izquierda. Mirada al suelo. Quédate en la posición que estés cómodo. Volvemos pie al suelo y volvemos a subir. Es difícil, ¿eh? Así que si no te sale, no te preocupes. Con la práctica
Se consigue, pero es complicado, ¿eh? Arriba cojo aire, suelto y ahí mantenemos, pie atrás, pie en punta, equilíbrate. Mantenemos, volvemos al centro y arriba, es que me está viendo la gata, el pie, estiramos, que vosotros no veis lo que yo tengo que sufrir mientras estoy haciendo los ejercicios, concentraros, estar atentos, respirar. Pues yo tengo aquí dos leones o tres leones molestándome, ahora se están pegando, jugando encima de la mat, mientras yo os digo que os concentréis. Así que, bueno, el jueves podremos hacer un poco más, ¿vale? Pero si vais practicando, si queréis esos... los ejercicios que acabamos de hacer, genial, porque así, sobre todo este, para equilibrarnos, mantenemos o manos en el pecho, en Namaste, o manos en cruz, nos va a ayudar bastante en el tema del equilibrio, ¿vale? Nuestra versión más difícil va a ser de este, bajar y estirar ahí, ¿vale? En el aire. Así que el jueves intentaremos hacer esa, a ver qué tal se nos da. Venga, vamos de pie tal como hemos comenzado la clase. Llevamos brazos arriba, inhalamos. Soltamos. Inhalamos. Soltamos. Y vamos a trabajar de nuevo estiramientos ahí como hemos hecho al principio de la clase. Mira, la cadera se ha ido para afuera y... estiraremos todo el torso, cintura, brazo, espalda. Quedamos aquí y estiramos al otro lado. Nos ayudamos un poquito ahí el peso en la pierna, pero un poquito, ¿eh? No le des todo tu peso ahí, sino que cargue la cintura con el peso. No sé si me explico, que no demos aquí todo nuestro peso, sino que sea esta parte la que nos ayude. Y volvemos al centro. Lado, cuello, un lado y a otro. A un lado y a otro. Respirando. Relajando. Barbilla al pecho y atrás. Dos. Y atrás. Y uno más. Y atrás. Nos abrazamos tal como comenzamos la clase. Y mira, tiramos de la parte de alta de la espalda. Metemos abdominal. Abrimos. Abre el pecho. Exhalo. Y tiro. Descansamos. Hombros en círculos. 3, 2, 1. Y lo mismo hacia adelante. 3, 2, 1. Cuello hacia un lado y hacia el otro, que lo hemos trabajado muchísimo. A un lado y al otro, y nos vamos a sujetar ahí un poquito, dar un poco de peso. Mantenemos. Cambiamos y al otro lado. Mantenemos hombro relajado. Venga, inhalamos. Suelto. Dos más, cogemos aire. Suelto. Y una más, cogemos aire. Suelto. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Decidme ahora en comentarios quiénes habéis estado, si queréis, por el WhatsApp, quiénes habéis estado en la clase, que me gusta. Hoy además hemos sido bastantes, hemos sido unos 12 más, porque ya sé que la mayoría sois dobles o incluso triples, así que genial. Me alegro que os unáis a la clase, eso quiere decir que os gusta. Y nada, mañana pues a ver algo intensito, seguro. Ya veremos, ¿vale? Ya os digo, un besazo, hasta mañanita.